Well, welcome to you all. Good evening. My name is Cristina Eguizabal, and I'm the director of the Latin America and Caribbean Center here at FIU. And I am pleased to welcome you all this evening. The program is going to be in Spanish, so I'll switch to the other language in a minute, but I just want to say those who prefer to speak in English, you are free to do so. All the speakers are perfectly bilingual, so we'll do some bilingual kind of event. La idea de publicar un libro sobre el tema de la difamación surgió en noviembre del pasado año entre algunos de los participantes a una conferencia sobre historia y política convocada en Madrid por el Cuba Research Institute de FIU y el Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos en España. El tema general del libro que presentamos esta noche es el uso de la difamación como método de ejercicio del poder y la creación de versiones falsas de la historia para justificar los problemas del presente y atemorizar a la población con respecto a cambios que abran la posibilidad de otro futuro. La utilización de mecanismos de propaganda, que no pocas veces se hace desde posiciones académicas para destruir al adversario, se ejemplifica en el libro con dos casos, el del abogado Márquez Sterling, explicado, que va a ser explicado esta noche por Uva de Aragón, su hija política, y el del empresario Amadeo Barletta, que será abordado por el investigador Juan Antonio Blanco. A través de las campañas contra estas figuras de la clase política y empresarial de la Cuba republicana, resulta evidente el afán de minar la credibilidad de toda la era republicana, sus instituciones políticas y del mercado como mecanismo creador de riquezas. La versión oficial de la Cuba actual sobre el pasado republicano es la de una república atrasada y semicolonial, corrupta, controlada por caudillos personalistas y por la mafia. El libro también recoge los testimonios personales de dos intelectuales y de los ataques vertidos contra ellos, independientemente de su ideología, como son los casos de Carlos Alberto Montaner, liberal empedernido, y de Ana Julia Falla, filósofa marxista de gran calidad. Cada vez aparecen nuevos blancos en la guerra ideológica. Bloggers, disidentes, opositores, exiliados, académicos marxistas y no marxistas, y al final todo aspirante a emigrar. La demonización del adversario no es solo contra el blanco escogido, es una herramienta que moviliza el odio masivo que siempre ha precedido o acompañado la violencia física. Las campañas de odio tienden a alentar todo tipo de atropellos, a librar a sus perpetradores de cualquier sentimiento de culpa o consecuencia legal. Contribuir a contenerlas es una responsabilidad política, pero también académica, y de ahí el evento de esta noche. En el libro, Rafael Rojas hace una reflexión general sobre el fenómeno de la propaganda y de la manera que ha sido utilizada en Cuba. Desafortunadamente él no nos va a poder acompañar por problemas de... venía de México y vendrá volando, tal vez aparezca por aquí, pero sí tenemos a Uva de Aragón, a Juan Antonio Blanco y a Carlos Alberto Montaner. El trabajo de Rafael lo va a leer Marlene Moleón, de editora de Original Books, y el de Ana Julia Falla lo va a leer Marcelino Millares. En realidad no trabajo, sino cortas presentaciones. Y sin más, acompáñenme a darles la bienvenida a nuestros oradores.